La City Porteña cargada, ¿eh? con un riesgo país que otra vez toca los 2.400 puntos básicos porque están bajando los bonos, con el dólar turista que finalmente está ya casi en 445 pesos porque vuelve a corregirse el dólar oficial, dólar oficial que en la banca minorista está arriba de 2.25, acelerando el ritmo de devaluación, y con... Todos los dólares casi anclados en más o menos 400 pesos, el MEP en 396 y el dólar contado con liquidación casi en 410. O sea, hay gente que está dispuesta a dolarizar cartera, pese a que el dólar oficial es de 220, a 410, comprando bonos en la Argentina del exterior y liquidándolos afuera para quedarse con el dólar billete. Y eso está pasando de manera más acelerada de lo que venía ocurriendo. Todo disparado probablemente por el tema de inflación, de lo cual vamos a hablar en un instante. Pero quiero hacer una pequeña semblanza de lo que ha sido el domingo electoral con elecciones muy importantes que atravesamos en el día de ayer. Porque sí, efectivamente los títulos podrían ser eventualmente que hubo sorpresa electoral en Neuquén, que por lo tanto Figueroa, el que fuera vicegobernador entre 2015 y 2019, a quien el movimiento popular neuquino le negó la PASO a fines del año pasado. Se abrió conformó su propio diseño electoral, su propio sello electoral y a partir de eso con desarrollo ciudadano construyó la victoria que por más de 10.000 votos le termina arrebatando la provincia después de 61 años de hegemonía al Movimiento Popular Neuquino. Pero lo hace alguien que estuvo dentro y que en origen es integrante del Movimiento Popular Neuquino. Que fue dos veces intendente, o sea que era parte de el sistema. Cuidado con esta lectura naif que diga alguien de antisistema rompe con la hegemonía de. No, lo hace alguien que se va desde adentro, de las entrañas del movimiento popular neuquino, que luego construye consensos con otras fuerzas políticas, claro. Arriba, avanzar. El pro mismo. Macri en persona fue el que más altisonantemente festejó la victoria del de propio Figueroa, amén de Horacio Rodríguez Larreta y otros sectores efectivamente de, del pro Patricia Burri que después meritó algún cruce con alguien que en un ratito nos va a, a estar visitando y que finalmente es demostrativo de cuánto de trabajoso fue la victoria del de, propio del propio Figueroa que va a tener tres escaños en la Legislatura que va a tener que acordar con los otrora aliados once diputados logró el vicegobernador Kupman, que era el candidato del oficialismo provincial. Recuerden que hay muchas listas con acoples, entonces, efectivamente, la contabilización tardó algún, algún tiempo. Pero lo concreto es que, efectivamente, las lecciones generales, para después ir a lo particular, después está la, 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 la vuelta al poder de Beretilnec en Río Negro, con un amplio triunfo, aunque menos amplio del que auguraban las encuestas. La derrota entre el EU y el PJ después de 20 años de hegemonía a manos de un candidato ungido por el propio Nacho Torres que finalmente en el pago chico, en su ciudad de origen, tiene una victoria que lo envalentona para la carrera a la gobernación de una elección a gobernador que probablemente accione y convoque en simultáneo con la elección nacional, aunque la última palabra no está dicha. Pero dicho sea esto, de paso, las consideraciones son la primera es que las encuestas son un instrumento de campaña no algo valedero para establecer líneas conductuales. En todo caso, son un termómetro del aquí y ahora de un contexto determinado y casi espasmódico de la sociedad respecto a algunos temas, pero no mucho más. La victoria de Figueroa, salvo excepciones, nadie la vio, apareció, llegó y estuvo. La segunda lección es que el peso de las estructuras partidarias empieza a ser un peso limitado. Ya no es lo desequilibrante que supo ser, es importante, pero no determinante. El movimiento popular neuquino lo demuestra. Fíjense la curiosidad de lo que pasa para la elección de Neuquén. La ciudad capital de Neuquén explica en buena medida lo que ocurrió. Es el departamento más poblado y más pujante de la provincia, Confluencia. El resultado fue positivo para el gobernador, para el gobernador electo, para Figueroa. Efectivamente, que venció a Kukman con un candidato seco que terminó con el 12% de los votos, lejos. Río Seco. Pero vamos a la segunda placa. Figueroa tuvo el apoyo del PRO, triunfó con el 35,6, le ganó el 33,1% del propio Kukman. Vamos a la otra. Figueroa contará con 13 bancas, 11 del Movimiento Popular Neuquino, lo que decíamos antes. Vamos a la más importante, si la tenemos, si no la cuento, que es esta. En la capital, el intendente Gaido, Mariano Gaido, es reelecto, es del Movimiento Popular Neuquino, del oficialismo que perdió, por una ventaja de más de 19 puntos sobre Juan Peláez, que era el postulante de comunidad, el partido de Figueroa. O sea. Tuvo 33.000 votos de diferencia para ser intendente respecto al candidato de Figueroa. Pero Figueroa, en la elección provincial, en el mismo departamento, sumó 11.200 votos más que el vicegobernador de la provincia, aún hoy, que era el candidato del oficialismo, que apuntalaba las chances a la reelección del intendente de la ciudad capital. O sea, fíjense el enorme corte de boleta. Uno. Gana por 33.000 votos. Su referente provincial pierde por 11.200 votos. Figueroa tuvo votos de aquel que votó al candidato del movimiento popular neuquino. Y no pudo traspasarla, a su vez, por oposición, a su propio candidato los votos que no tuvo y por lo cual perdió frente a Gaido que fue a la reelección y que ganó. Muy interesante, ¿eh? porque eso se dio con la urna y con la boleta papel. Así quedará la composición de la legislatura, una legislatura que está bastante más atomizada. Fíjense los colores, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloques. En una legislatura de 35 miembros. 11 bloques. 11. Casi un promedio de 3 por bloque. Fíjense el nivel de atomización de la política, ¿no? Que después, naturalmente, de la identidad confluyen en un frente. Acá está el frente de izquierda y los trabajadores y acá está juntos por el cambio. Los dos van a tener, miren, Juntos por el Cambio, una banca. La izquierda, dos bancas. Juntos por el Cambio sacó casi los mismos votos que el frente de izquierda. No llegaron al 4% de los votos. Claro, el candidato empresario de Juntos por el Cambio no obtuvo el respaldo de ninguna de las figuras importantes, prominentes de Juntos, porque los radicales que estaban acá adentro tampoco fueron con mucho entusiasmo a validarlo, más bien estuvieron casi prescindentes. Y el PRO terminó como partido acompañando a Figueroa, el ex vicegobernador que alcanza el poder. Así que yo creo que esta es una primera postal. Lo de Beretilde, que es un poco más razonable, se suponía que iba a suceder y finalmente ocurrió, se impuso por casi 20 puntos. Hoy el, go el, el gobierno provincial ha convocado a los estatales en medio de lo que es una provincia casi paralizada, con protestas de los policías, por el cual los comicios empezaron más tarde entre las 9 y 9 y media de la mañana, protesta de docentes, un conflicto no zanjado, protesta de los trabajadores de la sanidad, tampoco zanjada, de los propios estatales, que al compás de la inercia inflacionaria en una provincia que el Instituto Estadístico Provincial midió punta a punta el último año, marzo-abril del año pasado, 118% de aumento, o sea, 14 puntos más que la inflación promedio a nivel país. En esa provincia están pidiendo ajustes por encima de la inflación, lo cual le están pidiendo ajustes del 120, 125, 130 en términos interanuales. Y la provincia por ahora no está dispuesta a concederla. Beretín Lec ha dicho hasta el hartazgo: no podemos comprometernos a pagar lo que no vamos a poder cumplir. Lo cierto es que Beretín le gana, aliado a la Cámpora, a Martín Doñate, aunque no toda la Cámpora, porque enfrente quedó María Emilia Soria, que ya había sido reelecta cuando. Hizo la elección hace poquito al desdoblarla en general Roca de la elección provincial. Efectivamente, aliado a un sector del radicalismo, no todo el radicalismo, y a muchos sectores de las fuerzas vivas de la sociedad de Río Negro. Mónica Silva va a ser quien lo releve en el Senado, va a ser el reemplazante, la ex ministra de Educación. Dicho sea de paso, le quedan dos años de mandato a Beretinlek. Se supone que va a jugar como venía jugando Beretinlek y que va a ser funcional lo que Beretinlek diga o deje de decir. De ella hablamos. Y volviendo a la legislatura de Río Negro, sí vale la pena decir que ahí hay una legislatura un poco menos atomizada, pero no tanto. Juntos con una bancada verde, partido juntos el partido de gobierno de Río Negro. Cambia a Río Negro, que es cambiemos. Nos une, vamos, la Unión Cívica Radical y primero Río Negro. Dos de la Unión Cívica Radical. Piensen que es una provincia que gobernó el radicalismo durante muchos años. Muchos años. Massachusetts fue gobernador y luego fue candidato a presidente en 2015. Sacó 17% de los votos en aquella elección, siendo gobernador de esa provincia, de Río Negro. Bueno, eh, luego tenemos el caso Chubut, muy rápido. Ahí. Efectivamente, una gran victoria de Gerardo Merino, quien veíamos en imagen, ahí. Una muy buena victoria, 20 puntos, perdón, 20 años de hegemonía del Partido Justicialista, y lo doblegó en votos al candidato del oficialismo, al que fue a validar y a levantar la mano Máximo Kirchner la semana pasada, insisto, no pasa inadvertido como dato. ¿eh? En la cuna de la pujanza patagónica, entre comillas. Bueno, eh, así que este me parece que es el primer denominador. El segundo es un poco más, más breve, más rápido. Tiene que ver con la economía en la cual todo va al compás de la inflación, después del 7,7 del mes de marzo, y la inercia que eso trae aparejado. Veremos qué ocurre en el transcurso de estos días. Es muy importante lo que va a suceder el miércoles. El gobierno va a buscar el Ministerio de Economía. Al mercado, fondeos para el mes de abril, vencen 187 mil millones de pesos que están en manos básicamente en más de un 93% de los privados. Y hay que ver cuánto renueva, a qué tasa, a qué plazo. Hay que ver qué pasa con el Banco Central y qué decisión toma respecto a las tasas de interés después de la aceleración inflacionaria. Si aumenta efectivamente las tasas para cumplir con el fondo que le dice que hay que tener tasas activas, es decir, tasas que garanticen al menos la inflación para los que tienen depósito en plazo fijo en pesos que hoy están corriendo la de atrás, con una tasa apenas por encima del 6% mensual. Con lo cual hay que ver también qué pasa con la eventual dolarización de cartera de los argentinos en un escenario donde ya entramos en la mirada puesta en las paso de agosto y las elecciones generales de octubre, y en un contexto en donde efectivamente hoy se reglamenta el dólar agro y quedan algunas economías regionales afuera, lo cual ha generado sorpresa, malestar, bronca, calentura de parte de algunos sectores, por ejemplo el de los productores de peras y manzanas de la Patagonia Argentina, que no están incluidos dentro del dólar agro, con lo cual no van a poder ser exportados al tipo de cambio diferencial, a los 300 pesos. Atento con eso. Se espera que haya una buena liquidación de los exportadores de soja. Había una expectativa en el sector de las economías regionales para poder vendiendo a ese precio, tener una rentabilidad que de otro modo no obtendrían y que eso derrame hacia el conjunto de la cadena de valor de cada una de esas economías regionales. Ahora, no entraron todas y entonces empiezan las polémicas. Dicho esto y hablando de polémicas, la Universidad de Buenos Aires, hoy se conoció, dio el dictamen avalando y el visto bueno, el canje de bonos de los jubilados que impulsa masa. Y que eventualmente podría concretarse ya en los próximos meses para fondear, se supone, fondear, insisto, se supone y abastecer el mercado financiero, es decir, el dólar MEP o el contado con liquidación, para que no se disparen y que no genere la sensación de que no hay control sobre las variables macro. Buscando algún tipo de ancla a esa inflación que está descalzada. O sea que. Efectivamente todo va al compás de inflación, inclusive la candidatura de Massa. Miren, estuve en Mar del Plata en el Chapamarán el fin de semana. Cuando volvía, atravesando la ciudad, pintadas muchas como esta. Massa. Sergio, Massa es producción, decía esa pintada. Massa es producción. Son pintadas que aparecieron en Mar del Plata. Son solo en. Masa, Frente Renovador, todos. Ya no es Frente Renovador ni nada más. Tiene toda la liturgia del Frente Renovador, los colores del Frente Renovador. Ciudad que tiene pintadas de masa, alguna de Cristina Fernández de Kirchner, ninguna de Alberto Fernández y muy pocas de Axel Kisilov. Axel Kisilov que ya replegó buena parte de la cartelería que tenía en la, autopista, en la autovía de la Ruta 2, que decía Axel Gobernador. ¿Será porque quizás no sea Axel Gobernador el plan? Lo que está claro es que acá hay un plan, es Massa candidato, pese al 7,7% de inflación. Porque de hecho Massa se mueve como candidato. Hoy presentó junto al Chiquitapia la puesta en escena de los avales para que se lleve adelante el sub-20% en la Argentina. El mismo Chiquitapia que estuvo con todos los intendentes del conurbano bonaerense el día viernes, casi en simultáneo y en el mismo momento en el que se conocía la inflación del 7,7% por ciento en la Argentina, esta imagen. Y acá estaban todos, ¿eh? sin decisiones. Desde Mayra Mendoza, pasando por un tradicional como Juan José Musi, Guido Lorencino, que es el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, el propio Gustavo Menéndez, Ariel Sujarchú, que volvió al Pago Chico para conservar el poder en, sin ir más lejos, Escobar, Martín Insaurralde, el que no estuvo el día previo, el jueves, en la marcha pidiendo por la no proscripción a Cristina, Federico de Achaval, Jorge Ferraresi, Gustavo Arrieta, solo por mencionar algunos de los tantos que hay. Federico Termine presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, mano derecha de Martín Insaurralde. O sea, el chiquitapia con todos ellos, ¿qué habrán hablado? ¿De qué habrán conversado? ¿De fomentar el deporte en los barrios populares? ¿Nada más que eso? ¿O algo de esto del sub-20 estaría? ¿O hay algo más? No lo sé. Lo cierto es que, insisto, la economía con masa como protagonista, arriba de la gestión, después del encuentro con Georgieva, después de lo que se tradujo que es que va a haber una flexibilización de todo lo que el fondo le pide a la Argentina, veremos hasta cuándo. Me parece que también empezó la campaña, pero en simultáneo con la presión que implica la inflación en alza. ¿Cómo va a administrar eso? Desconozco. Y lo último, y más breve, tiene que ver con. Como tercer capítulo esta idea de los impuestos, son muchos o se usan mal. O son muchos y se usan mal. No es caprichosa la definición ni el planteo. No lo hago yo, de hecho lo hizo Cristian Giro, que es el titular de Arba, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Dijo, "El problema no son los impuestos, sino cómo se usan esos recursos." Pregunta al millón, ¿es de verdad que el problema no son los impuestos, sino son cómo se usan? A mi gusto, un problema son los impuestos, que son muchos, que al mismo tiempo tienen un mal uso. Ahora, son las dos cosas, no un desmedro de la otra. Son muchos impuestos y además se usan mal, en muchos casos. Y a eso estamos asistiendo, y a eso la sociedad está reaccionando. Argentina, cuando uno compra un auto más de la mitad... El precio son impuestos. Cuando uno paga la factura de luz, casi la mitad son impuestos. La de gas, casi la mitad son impuestos. Cuando uno saca un pasaje para ir al exterior, el triple de lo que vale estrictamente el pasaje es el precio final, porque dos terceras partes de lo que uno paga termina en algún tipo de impuesto, que encarece el costo de viajar al exterior. Cuando uno compra un electrodoméstico, está pagando mucho impuesto. Cuando uno produce, así pierda plata, paga impuestos distorsivos como ingresos brutos, que gane o pierda plata, los paga igual y es un porcentual de lo que vende. No importa si gana o pierde. Y encima tiene una sin, un sinfín de trámites que hacer en alguna ventanilla del Estado para algún sellado que vale plata, desde la verificación técnica vehicular, pasando por los registros automotores, pasando por tantas cosas que podríamos mencionar. El problema de verdad es que no hay muchos impuestos, sino simplemente que se usan mal, cuando además la mitad no los paga. Lourdes, a todo esto nos volvemos a meter en el capítulo judicial de la tarde. Sí, en este caso, Paulino.